Esto sí se presenta nuevamente por segunda ocasión. Esta comparsa, el Señor de los Mares. El de los Mares, que creo que parte de los componentes y uno de sus autores, Samuel Mejías, se alzó el año pasado en el primer premio con Pasito a Pasito. Es la otra parte de la agrupación. A veces, en esto de las rupturas, lo que ganamos es un grupo más. Correcto. Como pasó en adulto en tantas ocasiones, aquello de cuando Juan Carlos y Martínez estuvieron en el grupo, pues ganamos un autor, ganamos un grupo más. Y ahí, como nos han ofrecido nuestros compañeros, el Juan Sebastián Elcano de nuevo en el fondo del escenario del Gran Teatro Falla. Ahí vemos, y lo que le decíamos, vemos cómo han cambiado el uniforme, el blanco por el azul. El azul, esa era. No me pido los pantalones. Enfocar esto que decimos de que hay que hacer grupo, lo que hablábamos antes con Manuel Guerrero, con nuestro invitado. ¿Sí? Esto de que dicen de quedar los fines de semana, ir al cine, y de hacer distintas actividades, ¿no? Y patinar, ¿no? Y valorar la amistad, que no solo es que se encima con el carnaval disfrutan y como hoy, ¿no? Tiene la oportunidad de estar en esta gran final, pues mejor que mejor, ¿no? Pero sí, hay valores que están por delante de... Por supuesto, esto es un juego. Yo siempre digo, hasta para jugar las cartas al mus, tienes que tener un amigo que es tu rival. Claro. Para jugar para sí, le quieres ganar, le quieres comer su ficha, pero necesitas alguien con quien competir, que normalmente es tu amigo, si no, no. Por el carnaval es igual. Es un trabajo. Vamos a ver el segundo de los pasos dobles. Y como disfrutar de este espectáculo, de ver disfrutar a los chavales, tampoco hay nada. Este piropo acá, ¿no? Si, que en tantos años ha sido un clásico, ¿no? Y que incluso tiene un concurso, ¿no? El concurso de Popurrí tiene un premio que es piropo. A Cádiz y otro La Viña, efectivamente. Y otro La Viña, ¿no? Y es que normal. Antes era un clásico en todas las comparsas, yo recuerdo todas las comparsas de la época de Paco Ara, Enrique Villegas, Antonio Martín, años 70, 60.
era exigido el piropo a Cádiz. Sí, y hasta la reina de la fiesta. Y a la reina de la fiesta. Tiene que ser así porque en la canción en general siempre el amor y el desamor son los temas principales. Pues el amor a Cádiz tiene que ser un tema principal siempre en todos los repertorios. Aparte de la crítica. Pues ahora parece que el público se ha calmado un poquito, ¿eh, Antonio? Porque empezó la... Estamos encantados ahora mismo. Vamos con los cumpleaños. Entre mares de coplas acabamos la tanda de los cuplés. El primero de ellos de confraternización, ¿no? Con la otra comparsa que ha coincidido en idea, ¿no? Lo que parece muy y bonito. Se han tomado un poco a chiste, ¿no? Y aparte, pues... Tomar este tipo de cosas. Y el segundo al gafe, ¿no? Como broma. Pues ya le ponemos ahora mismo el rumbo hacia el popurrí. Esos 7-8 minutos que ocupa esta pieza. El señor de los mares, comparsa de Cádiz. Ahí vemos como antes se refrescan la garganta que entre nervios, el calor de los focos, el esfuerzo a la hora de interpretar el repertorio. Y ahora tienen que acometer la pieza más larga de con 8 minutos como máximo. Es el momento de tomar agüita. Y recordarle de que esta agrupación cantó en el día de ayer. ¿Eh? Ayer, efectivamente, que un día y el siguiente es complicado. Es complicado porque el desgaste que supone estar en escena, ahí le siento otra vez. Le pasó una vez al Cheri, una vez con los fugitivos, que le tocó, había sorteo doble en la semifinal de doble vuelta y queríamos entonces que subiera el sorteo. Y se suprimió porque subió que había gente que se rejuntaba. Además, yo creo que cerró una sesión y abrió la del día siguiente. Y había el siguiente, puso una camita en la esquina de la derecha de la escena para ver, hacer representar que... Se quedó a dormirse en una fae. Y tal, no es fácil cantar un día el siguiente. No. Ahí vamos con el popurrí.